días, estamos comenzando nuevamente un matinal junto a ustedes. Hoy día, miércoles 13 de diciembre, y acercándonos cada vez más a la Navidad. Lo vamos a estar acompañando como todos los días hasta 11 y media de la mañana. Y como ven, estamos en un escenario distinto. Nos trasladamos hasta la Casa del Folclor, donde la municipalidad, de manos del departamento Jefas de Hogar, está realizando una actividad con algunas mujeres, donde están en clase de peluquería. Como nosotros siempre incluimos en el programa algunas secciones de belleza, vinimos a hacer la sección de belleza acá en vivo y en directo para que usted vea cómo están en clase aprendiendo a maquillarse, aprendiendo a peinarse. Rápidamente ya están sacando peinados y cosas, y alguna, ¿por qué no? Después puede empezar un emprendimiento de estas clases. Así que acompáñennos, vamos a ir a ver en qué están ahora las clases y vamos a empezar este matinal de una manera distinta. Así que vamos. Estamos acá en la Casa del Folclore y me dijeron que por acá estaba el taller, ahí las vemos a través de la ventanita. Permiso. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidas. Gracias. Bueno, tú eres Jessica Ramírez, encargada, ¿no es cierto?, del programa Jefas de Hogar. Sí, soy encargada del programa Jefas de Hogar. Hoy día es el último día del curso de peluquería y maquillaje. Ya estamos con Marcela Escalona, quien está enseñándole a las mujeres del programa, ¿cierto?, a realizar diferentes peinados, maquillaje, ¿cierto?, que en el fondo están practicando hace varios días. Cuéntanos esto, bueno, es una de las tantas actividades que ustedes realizan en el programa. ¿Cuál es la idea fundamental detrás de este tipo de actividades? Bueno, como programa tenemos uno de los componentes básicos que tiene que ver con las capacitaciones, ¿cierto? Y una de las capacitaciones es esta, ya que es una necesidad también que nos habían presentado las mujeres, que era aprender respecto del tema de peluquería y maquillaje, ¿ya? Las mujeres, como nos solicitan, ¿cierto?, las capacitaciones, nosotros hacemos de todo lo posible por gestionarlas, gracias al apoyo, ¿cierto?, de la municipalidad, en este caso y Cernamec, logramos realizar esta capacitación y que las mujeres puedan venir y practicar, aprender, y la idea de esto en el fondo es que ellas puedan tener un pequeño emprendimiento y tener la base para partir con el tema de maquillaje y peluquería. Ese es el principal objetivo. Excelente. ¿Cuántas mujeres están participando de esta actividad el día de hoy? Alrededor de 12 mujeres. Ya desde ayer ya estaban haciendo peinados, ¿cierto? Ya estaban súper peinados de noche, de día, de novia. Entonces la idea es que de cierta forma ellas tengan la primera parte para que puedan hacer esto en diferentes ocasiones. Ya hay hartas graduaciones, matrimonios, ¿cierto? Entonces la idea es que ellas puedan en el fondo hacer de esto un aprendizaje y generar un ingreso. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Gracias. ¿Podemos pasar a interrumpir la clase un ratito? Bueno, vamos a ver aquí en qué están las chiquillas, están todas peinándose. Linda, acá hay, mira, una que se está maquillando. ¿Cómo quedó usted? ¿Se está aprendiendo a maquillar o la están maquillando? No, me están maquillando porque no sé maquillarme, la verdad. Ya. ¿Algunos tips para aprender? Sí, por supuesto, algo que no tenía idea cómo hacerlo, uno así es común nomás. ¿Qué aprendió, por ejemplo? Lo que es ponerse en la base, darle más luminosidad a la mirada, porque como uno ya es la edad, no tiene las mismas facciones de la joven. Entonces las pinturas son distintas y eso uno no lo sabe. Hay colores que uno la vejenta más y uno lo usaba. No sabía. Yo eso aprendió a ahora, colores. Sí. Se ve bastante guapa. Sí, gracias. Muy bien, vamos a ver aquí, también están en clase de peinado, pero le vamos a preguntar a la profe primero que está por acá. Marcelita, ¿cómo estás? Marcela Escalona, de la peluquería Marcela Escalona. Sí. Aquí. Cuéntanos, ¿tú estás realizando este taller? Sí, estamos realizando el taller de peluquería, de peinado y maquillaje. Estamos enseñando a peinar, a hacer moño. Ahora todo, desde ayer empezamos y están todas felices, trabajando, trabajamos de corrido toda la mañana. Oye, ¿están peinando la muñeca? Estamos peinando la muñeca, sí. No es la idea cuando se llama con esta muñeca de ensayo, que ellas vayan aprendiendo, yo les voy mostrando paso a paso cómo se hace los trabajos y así ya lo van realizando. Bueno, ustedes empezaron ayer, ¿ya qué cosas han visto y han aprendido? Bueno, ahí las chicas peinaron moñito, hicieron alisado, ondas también, y todas felices porque cuando se programa es un programa de las mujeres jefes de hogar, realizado por la municipalidad de Osorno, que realmente es algo muy lindo que están desarrollando la municipalidad, están entregando un gran aporte a las mujeres que ya necesitan esta herramienta para también ganar unos pesitos. Claro. Sí. Ahora ya están en la parte más avanzada de la clase, ¿qué están aprendiendo a hacer hoy? Hoy día estamos haciendo una trenza, cintillo,
que es una trenza que ella la puede usar todos los días, como de calle, le van a hacer la trenza y después un alisado de cabello. Ya. A ver, ¿y tú cómo les enseñas con la muñeca? Para que veamos así cómo es un poquito la clase. No, aquí yo empecé trenzando la muñeca de la orillita, donde está el costado de la orejita, hasta este costado, y aquí lo voy a amarrar, que no se ve la amarra, y supuestamente aquí hay que, no, después hay que alisarlo bien, ya. Que quede bien lisito. Oye, más ¿y menos este que... cabello natural? Semi-tratado. ¿Semi-tratado? Sí, semi-tratado. Ya. Sí. Bueno, le vamos a preguntar ahí cómo van de avanzar las chiquillas en la clase. No me quiero cruzar, a ver, no quiero ser una pindi, vamos. Hoy están peinando bien las niñas, las chicas están peinando muy bien. Ayer me contaban que ellas nunca habían hecho onda, algunas no habían, realizado, alisado. Hicieron todas esas cosas ayer. Oye, Marce, ¿y descubriste algún talento innato que te la llevarías ahí para que te apoye en la peluquería en los días de emergencia? Son todas, tienen un talento, todas. No, yo feliz ayer por entregarle parte de mi conocimiento a ella y ella y realizarlo muy bien. Oye, pero ¿cuál está avanzando más rápido encuentras tú hasta el momento como que la habilidad le sale así innata de las manos? Es que todas tienen su habilidad, todas. A ver, aquí yo estoy viendo que una está avanzando más rapidito, le vamos a preguntar aquí a la señorita, ¿cómo va? ¿Cómo se llama usted? Nadia. Nadia. Sí. Y, bueno, la de al lado igual, pero la que va avanzando va más rápido con la trenza. ¿Qué le pareció el taller? Qué excelente, súper bueno. Sobre todo para uno que tiene hija y... Para peinar a su hijita. Sí, obvio. ¿Habías hecho alguna vez algún taller? Nunca, primera vez. Pero se ve súper rápida y hábil ahí con la trenza. Sí, gracias. ¿Le está tirando mucho el pelo, no? No. Sí. Y de todas las cosas que ha aprendido, ¿qué es lo que le ha gustado más o lo que le ha resultado más fácil hasta el momento? Nada, pues hacer las trenzas, peinados. Es que de hecho le han enseñado hartas cosas. Ya. Hartos peinados, como peinados de novia... peinados juveniles, como algo como ella, así que todo, de todo un poco. ¿Y esto cómo lo va a usted, le sirve como para hacer algún emprendimiento, para ponerlo en práctica con, como decía, con sus hijas? Sí, por supuesto que sí, ¿sí? Sí, todo el rato. ¿Se motivaría para hacer así peluquería en el barrio, por ejemplo? Sí, además ¿sí? que sí, sí. Ahí, a ver, ¿quién más ahí está motivada con la clase? Vamos a ver a la señorita acá que está media seria, a ver, ¿cómo se llama usted? Paola. ¿Estaba concentrada? Sí. ¿Y cómo le ha parecido el taller? Bien entretenido, he aprendido harto. Le sirve hasta para uno, para aprender a maquillarse uno. Me ¿aprendiste gustó. También sí. Técnicas de maquillaje? Sí. Llegué un poquito tarde, pero sí, alcancé a escuchar algo. Sí. Pero nos van a seguir enseñando, así que vamos a seguir practicando. ¿Qué es la parte que le ha gustado más hasta el momento? Los peinados. Los peinados. Sí. ¿Había hecho alguna incursión antes en peluquería? No, ninguna. Nos ha enseñado técnicas de peinado, sí. Y ciertos detallitos, cositas, sí. ¿Súper imaginaba de repente cómo era? Claro, no. ¿Y en cuánto tiempo más o menos se puede hacer un peinado bonito? Bueno, para uno que está recién empezando, igual se lleva su tiempo. Pero con práctica ya, por ejemplo, ayer nos decían entre 15 minutos a 20 minutos, va a depender. Pero a mí me... como 20 minutos más o menos, sí. No había hecho ningún peinado, pero con práctica se puede más rápido y todo, sí. Bueno, muchas gracias. ¿Y usted cómo va? ¿La están peinando esta vez? Peinando, sí. Y también ha practicado, me imagino, el tema del peinado y el maquillaje. Sí, también he practicado ahí las cabezas de las compañeras. ¿Qué le ha gustado más? Igual, los peinados, sí. El tema de licenciatura, ahora que se viene en diciembre, los matrimonios, entonces como justo llegó el curso, sí, para implementarlo. ¿Y la profe qué tal? Clarita para explicar. Clarita, sí, súper buena profesora, así que no, muy agradecida ahí del municipio, del programa, Jefas de Hogar, Segnameg, o sea, no había escuchado realmente de estos talleres que se hacían, así que hay que aprovecharlos cuando los ofrecen, ¿no? Perfecto, vamos a ver ahí, están en la parte del alisado enseñándole a alisar. A ver, ¿cómo lo hacemos para no cruzarnos? Voy a pasar. ¿Cómo va la clase? Usted ya está ahí en la parte de post-trenza, que es el alisado. El alisado, sí. Bueno, el curso ha estado súper bueno, tenemos una buena profesora, que va paso a paso enseñándonos, y eso.
¿Qué cosa nueva aprendió que, por ejemplo, no se había imaginado que usted tenía que hacer para alisar o para hacer la trenza, que no se imaginaba que era así el paso que tenía que dar y a lo mejor eso le estaba faltando aprender? Sobre todo los moños de novia, en cuanto a peinado, más que nada. ¿Tienen harta técnica? Sí, sí. ¿Y ahora en el tema del alisado también? ¿No le vaya a quemar el pelo? No. Él me estaba diciendo recién que siempre se alisa hacia adentro. ¿Hacia adentro? Esa es una técnica. ¿Sí? ¿Y usted no sabía eso? No. De repente quedaban los pelitos así parados hacia afuera. Entonces, no, es hacia adentro. Ya, yo voy a venir después a que me peinen. A ver cómo quedaré con estas alumnas que han aprendido. ¿Y usted, la modelo, cómo va ahí? ¿Le están tirando mucho el pelo, no? No, ya no. No, ayer era más notorio y hoy ya es más suave en la mano. Ya. Se va perfeccionando y se va aprendiendo. ¿Había tomado antes algún taller del programa, jefa? Ah, del programa sí, pero ya. De peluquería nada. Ya. ¿Qué le parecen estos talleres? Estos talleres dan una buena oportunidad para seguir y para obtener más recursos, que es la idea de todo el emprendimiento que tenemos acá. ¿Qué es lo que más le ha gustado de lo que ha aprendido hasta el momento? Las oportunidades y el conocer gente. Perfecto. Muy bien, pues entonces nosotros nos comenzamos a despedir. Vamos a ir a una pausa cortita así. Los dejamos con las chiquillas que se están peinando. Le agradecemos a Marcelita Escalona, la profesora que nos dejó entrar aquí a la clase, y por supuesto a Jessica Ramírez, también del programa Jefas de Hogar, que nos permitió estar acá conociendo un poquito de las actividades que están haciendo, finalizando ya el año. Nosotros vamos a una pausa cortita y ya estamos de regreso con más información y entretención, pasando un buen momento junto a ustedes. En este capítulo de Tendencias quisimos conocer un poco más acerca de las barberías, un oficio que proviene de tiempos remotos y que se ha puesto de moda en este último tiempo a nivel mundial. Tal vez un poco de la mano de modas impuestas por futbolistas o estilos como el hipster, que han marcado tendencias en recónditos lugares del mundo. Surgió por la necesidad de que nosotros no hay poco donde la gente masculina puede ir a arreglarse o a cortarse el pelo de forma más profesional, más moderna. Siempre hay cosas tradicionales, entonces quisimos innovar un poco. Nosotros la barbería lo que hacemos es traer las tendencias europeas, más de países de España, Italia, Alemania. Dentro de ese círculo navegamos nosotros para elegir un corte de pelo para los clientes, se lo personalizamos y se lo dejamos acorde como él lo sienta más cómodo. Bueno, los jóvenes, los más pequeños, los más cabros, me piden mucho el fade, que el degradado de cero piel hasta que ya se oscurece un poco, número 2 más o menos. Eso, y también el corte clásico que está volviendo. Los clientes llegan sin saber cómo cortarse el pelo, eso es lo más lindo. Cuando llegan así y salen todos contentos con su corte de pelo, algunos me abrazan, algunos se emocionan mucho, la gente, los mayores sobre todo. El tema de la barba igual, se hace un trabajo bien completo en la barbería. Me gustó la forma en que trabajan los muchachos, muy prolijo, muy, muy profesional todo, así que me voy muy, muy conforme. Muchos no saben, pero mi cliente favorito, o sea, mi mejor cliente era Matías. Él venía siempre a cortarse el pelo, era bien detallista, yo me di cuenta de sus dotes que tenía y lo induje a trabajar conmigo y aceptó, y ahora él es mi colega de pega, mi compañero, mi amigo,
Y aparte de eso, también quería presentar a mi polola, que también la induje a trabajar conmigo. Aceptó y no ha ido súper bien. Yo solo empecé bien, llegaba gente, pero ahora con mi equipo de trabajo hemos tirado para arriba, estamos aplicando duro, estamos haciendo buenos cortes y la gente lo está comunicando, la gente lo sabe. Yo dejo a todos los hombres de Osorno invitados a que vengan a pegarse un buen cambio. Aquí lo asesoramos, le hacemos un buen look para que queden todos felices y las mujeres queden más felices todavía. Y ahora, ¿cuál será tu nuevo look? Parece tremendamente importante que gente como ustedes tomen fundamentalmente a la juventud, a la gente joven. Esto significa que el futuro del folclore en Osorno está asegurado, porque son la juventud la que está presente acá. Son estos jóvenes los que mañana van a estar dirigiendo los grupos folclóricos de esta ciudad. Hoy día tenemos más de 40 grupos folclóricos en Osorno trabajando en el día a día, en aras, ¿cierto?, mantener nuestras raíces. Y por eso yo quiero destacarlos hoy día a cada uno de ustedes. Y quiero decirle además, como decía el presidente, vamos a estar siempre permanentemente preocupados de su accionar y del apoyo que ustedes necesitan permanentemente. La nueva versión de Osorno Dulce 2017, realizada los días 4 y 5 de agosto, se robó la atención y tuvo nuevas ganadoras. El centro cultural se llenó de sabor y variadas recetas de tortas y cúgenes que deleitaron en estos días a todos los asistentes. Me encanta que mi ciudad haya tomado esta iniciativa porque eso saca a toda la Masterchef de todas las que estamos aquí. Me parece una buena alternativa para las personas que hacemos cosas dulces y podemos ganar un dinerito extra, y aparte sirve para que las demás personas conozcan la repostería del sur de Chile.
Por segundo año consecutivo, Osorno Dulce, evento organizado por la ilustre Municipalidad de Osorno, premió a las ganadoras, pero por sobre todo destacó el alto nivel y trabajo de las participantes en una actividad que se consolida como uno de los atractivos imperdibles en época invernal en nuestra ciudad. Enamórate del sur. Ven a Osorno. Mi nombre es Freddy Barriento. Soy técnico forestal, trabajo en el sistema de certificación de leña y estamos en colaboración con el SEAM. Nosotros, ¿cómo nos damos cuenta para quemar un leño, para que no contamine, tener un contenido de humedad menor al 25%? ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Cuando un palo tiene un color medio gris, con grietas partidas, ¿cierto? Y con un peso muy liviano. ¿Cómo hacer un buen uso de la combustión lenta? Nosotros, para usar bien la combustión lenta, nosotros tenemos que mantener la leña siempre con el tiraje abierto, en el máximo. Al tener el tiraje abierto, nosotros nos permite que entre mejor el oxígeno a la combustión, ¿cierto? Oxigenando la leña que está dentro del artefacto y que contamine menos. Hoy en día existen artefactos de doble combustión que permiten una mejor oxigenación dentro de la combustión, la cual no permite que contamine tanto. El primer paso para hacer fuego, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener diario y astillas secas. Luego asegurarnos que el tiraje de la combustión esté abierto al máximo. Solamente prender fuego con papel y astillas secas, y no utilizar artefactos como cera, parafina o plásticos. Una vez que el fuego arda, se cierra la combustión y mantener, ¿cierto?, el tiraje siempre abierto. Estos fueron los tips para contaminar menos nuestra ciudad de Osorno. Participa acá, hay gente que va voluntariamente, o sea, los dirigentes no se les paga un peso para hacer esto, por lo tanto ellos tienen que motivar a su gente, tienen que hacerse cargo de los recursos, tienen que ejecutar la obra y después rendir los resultados ahora, por lo tanto es un tremendo trabajo que lo asumen ellos sin ningún valor, cierto, que le tengan que pagar a su persona por su trabajo, por lo tanto destacable por todos los lados que se le mire, sin lugar a dudas. Parto de la base, ¿cierto?, que esto es bienestar para nuestra comuna. Parto de la base que esto nos va a traer una solución en parte al problema que tenemos, al gran problema de la contaminación que tenemos. Es por ello que quisiera hacer por nombre de la comunidad osornina, en nombre de la gente que represento hoy día en este territorio, darle la bienvenida, decirle, ¿cierto?, que van a encontrar acá en Osorno una comunidad que los acoge, una comunidad, ¿cierto?, que los recibe bien, esperando en que ustedes van a entregar
un buen servicio y una buena solución a muchos de los problemas que hoy día tenemos. Estamos en un entorno realmente maravilloso. Esto ha sido posible gracias a la planificación que nuestros propios vecinos nos han entregado y al trabajo de un municipio que está comprometido con el desarrollo, el progreso y el bienestar de su gente. Hemos querido entregar en este lugar, en este espacio, precisamente un sinnúmero de bienes que tienen que ver con el bienestar, la recreación, el esparcimiento, la cultura, la gastronomía y todas esas cosas que le interesan a la gente. La pregunta que nos hacíamos al comienzo era qué hacíamos en este parque en su conjunto. Y hemos ido desarrollando un sinnúmero de cosas que interpreten a toda la gente de Osorno. Inaugurar un museo. Yo creo que es un hito no solamente de nivel local o regional o nacional, sino que es un hito internacional, porque la ventaja de este museo es que está a 5 minutos del lugar donde se originan los datos que permiten hacer la exposición y por ende es un museo vivo que, si tenemos suerte y seguimos ganando proyectos, seguramente se va a seguir enriqueciendo con piezas arqueológicas y paleontológicas que son en su mayor parte únicas. Y hemos ido desarrollando un sinnúmero de cosas que interpreten a toda la gente de Osorno.
importante inaugurar un museo. Yo creo que es un hito no solamente de nivel local o regional o nacional, sino que es un hito internacional, porque la ventaja de este museo es que está a 5 minutos del lugar donde se originan los datos que permiten hacer la exposición, y por ende es un museo vivo que, si tenemos suerte y seguimos ganando proyectos, seguramente se va a seguir enriqueciendo con piezas arqueológicas y paleontológicas que son en su mayor parte únicas. Y financiamos a todas las organizaciones deportivas de la comuna, a todas las organizaciones deportivas de la comuna. No tengo el número cuántas son aproximadamente, pero son muchas, ¿ya? Pero parte, ¿cierto?, desde la Rayuela hasta el Rodeo. El golf, el básquet, el judo, el tenis, a todos les entregamos recursos para que puedan, ¿cierto?, hacer deporte. Muy bien, ya estamos de regreso acá en el estudio. Nos trasladamos ahora para hacer el material desde acá. Y estamos con nuestro amigo Miguel Marileo, que cada miércoles nos trae tips para mantenernos con un buen estado físico, ejercicios para hacer en la casa, ¿no es cierto? Y recordación,
¿no es cierto? Recordar no. siempre actividades que él está haciendo para el bienestar físico y mental de todos nosotros. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú y yo? Acalorados estamos, acalorado, ¿no es cierto? Sí, está calor, un clima tropical calor. Hoy día en nuestra sí, ciudad. Así es. Nos pegamos un pique y al tiro, uf. Está nublado afuera, sí. pero a ratito sale un sol muy, muy, muy fuerte. Bueno, y hay bochorno. Bochorno, sí, mucho clima bochorno. Tropical. Muy bien, bueno, Miguel hoy día nos va a traer algunos ejercicios de acondicionamiento físico, ¿no es cierto? ¿De qué más o menos vamos a estar hablando hoy día? Para vamos, que la gente despeje su casa ahí, living, saque sí, mesa, claro, y se dé un ratito para elongar, ¿no? Así es, vamos a hacer ejercicios aeróbicos hoy día, ya, que están enfocados en movimientos poliarticulares, ya, de piernas, de brazos, de tronco, ya, con una base de repeticiones bastante amplias, ya, para generar un cambio y una adaptación a la musculatura la cual vamos a trabajar. Así es que mamita, papi, en casa, la familia entera, ya, pongan una música adecuada para comenzar con los ejercicios. Ya rápidamente vamos a comenzar entonces. Eso, yo lo dejo aquí para que usted ahí tenga todo el espacio disponible para acá. Muy bien, para comenzar, chiquillos, chiquillas, una música adecuada para hacer ejercicio y vamos a iniciar con la elongación. Fundamental y primordial para comenzar cualquier actividad física, ya sea de entrenamiento, de bici, de atletismo, ya, lo que usted quiera hacer, es necesario siempre hacer un poco de elongación. Vamos a comenzar desde podal hacia céfalo, de pies a cabeza, ¿bien? Comenzamos con el gemelo, llevamos la punta del pie hacia arriba, ¿bien? Tomamos la misma punta del pie y con el brazo contrario tomamos la rótula, acá en la rodilla. Contamos hasta 10, aguantamos, llevamos la pierna un poco, perdón, en la punta del pie siempre un poco más hacia arriba, ¿ya? Y cambiamos. Misma postura, distinto pies, mano contraria en la rodilla y la otra toma la punta del pie llevando hacia arriba. Bien, cuentas hasta 10, bien, eso es, luego sueltas un poco, de esta manera movimientos bruscos hacen que nuestros músculos recuperen su estado natural normal, bien, seguimos elongando hacia pie izquierdo, vamos a elongar ahora isquiotibial, bien, con la planta del pie completamente apoyada en el suelo y llevando mano contraria, misma rótula y a punta de pie. Con la rótula sueltecita, hay que movilizarla antes de comenzar a elongar. Mantenemos ahí la misma cuenta hasta 10 y soltamos. Cambiamos de pie, vamos al otro lado, nos fijamos que la rótula esté movible, de esa manera el cuádriceps está relajado y nuestros isquiotibiales están elongando de manera correcta. Bien, aguanto, mantengo, inhalando y exhalando, nariz y boca. Luego suelto nuevamente, al igual que con el gemelo, soltamos, movimiento un poco brusco para que el cuerpo, el músculo se recupere. Bien, y seguimos elongando, pasamos a elongar ahora el cuádriceps, ¿ya? Si tienen una base de sustentación contra la pared, contra el mueble, puede ser igual. Tomamos desde sobre el empeine y donde está ubicada nuestra articulación del tobillo. Juntamos las rodillas, llevamos el talón hacia el glúteo y sacamos pecho. Inhalamos y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, bien, hasta 10. Si puede hacer un poco más, mejor aún. Bien, cambiamos nuevamente. Lado derecho, desde el tobillo, talón al glúteo y contamos. Bien, mantenemos las rodillas juntas, sintiendo, manteniendo una elongación del cuádriceps. Se tiene que sentir que se estira, ¿ya? Y seguimos con movimientos bruscos para relajar la musculatura. Después de elongarse, después de estirarse, queda un poco, la musculatura queda un poco estirada. Si lo movemos, el músculo se recupera y vuelve a su estado natural normal. Bien, continuamos con los brazos. Elongamos aquí hombros, ¿ya? Lo mismo, llevamos el brazo bajo la barbilla y sobre el pectoral. Mantenemos la presión desde el codo. Bien, y vamos suavemente llevando hacia el pecho. Contamos hasta 10 y cambiamos. El otro brazo hacia el frente, desde el codo, y llevo bajo la barbilla y sobre el pectoral. Manteniendo la presión y contando hasta 10. Luego soltamos. Bien, relajamos también. Y ya estamos sudando, ¿no? Con un poco de elongación ya estamos sudando. Luego vamos a llevar el hombro
perdón, la mano hacia el hombro, con la otra mano nos apoyamos desde el codo y llevamos hacia atrás, ¿bien? Para elongar el tríceps, ¿bien? Mantenemos ahí y soltamos luego, también hasta 10. Cambiamos, mano a hombro, apoyamos desde el codo, llevamos hacia el lado de la oreja, mantenemos, contamos hasta 10, una buena postura, pecho erguido y firme de pie en el suelo, ¿ya? Luego soltamos también y pasamos a elongar un poco el cuello, a un lado y luego al otro, también contando hasta 10, ¿ya? Eso es. Bien, yo lo estoy haciendo un poco rápido para que vayamos avanzando. Usted en casa vaya haciéndolo normal, ¿ya? Si tiene la oportunidad de hacerlo ahora, bueno, siga mis pasos y luego lo hace de manera normal y natural. Bien, vamos a ya comenzar con el primer trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar trabajando el tren inferior con una sentadilla normal, como la hemos hecho ya veces anteriores, llevando los glúteos hacia atrás y apoyándonos tal vez en el asiento, ¿ya? Y además le vamos a agregar un bonus extra, ¿ya? Esto va a ser una sentadilla, glúteos atrás, bien, hasta donde más puedas, con los brazos a los lados para tener un buen balance y equilibrio. Vamos subiendo de a poco y cuando voy llegando al punto neutral, elevo talones, ¿bien? Y termino con una postura un poco más alta. Vamos abajo de nuevo. Sentadilla, vista al frente, sacando pecho, coordinado, movimiento fácil y terminamos en punta de pie, ahí. Bien, voy abajo nuevamente, ¿sí? Voy arriba otra vez y terminamos en punta de pie, eso, una vez más, abajo, arriba suave, bajo brazos, punta de pie, eso es. Todos estos ejercicios los vamos acompañando con ventilación, ¿ya? Inhalamos y exhalamos. En cada momento que estoy haciendo el trabajo, el ejercicio, ¿ya? Cuando voy hacia abajo, inhalo y si voy hacia arriba, exhalo. ¿Bien? Terminamos en punta de pie. Este es el primer ejercicio, sentadillas con elevo de talones, ¿ya? ¿Cuánto podemos hacer? ¿Cuántas repeticiones? 12 repeticiones por unas 5 series, como mínimo, ¿ya? Luego, vamos a hacer un trabajo ya un poco más poliarticular. Vamos a hacer movimientos hacia lateral con los brazos, llegando hacia sobre la nuca, y movilizamos los pies hacia el lado, un pequeño paso hacia el lado. ¿Bien? El trabajo sería completo de esta manera. Arriba, abajo. Eso es. Bien, puede hacer lo mismo, 10, 12 repeticiones por 5 series o bien hacerla completamente las 60 repeticiones. Ya vamos a hacer el trabajo diferenciado ya que usted puede hacerlo con distintas intensidades. Bien, lo puede hacer un poco más rápido o bien más lento, que tiene el mismo efecto, ¿ya? Muchas repeticiones buscan trabajar a la larga adaptaciones en la musculatura, ¿ya? Más allá de elevar nuestra temperatura corporal, ¿ya? Para tener una buena quema de calorías, ¿ya? Vamos trabajando también la musculatura. Bien, vamos a hacer otro trabajo, otro ejercicio. Ahora vamos a elevar una rodilla y vamos a llevar las dos manos hacia arriba. Bien, llevamos rodilla arriba y brazos arriba. Arriba, 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 arriba. Bien, ahora cuando llevo la rodilla hacia arriba, que se note que es bien arriba, ya a nivel de cadera y los brazos bien arriba también, sobre nuca y bien estirados. Arriba, arriba. También tiene distintas intensidades, usted la puede ir manejando, ¿ya? Puede ser lento. Bien, o un poco más rápido, ¿sí? La intensidad la va poniendo usted, el ritmo, ¿ya? Y con una buena ventilación, siempre, base fundamental, hacer cada ejercicio, cada repetición y las repeticiones que sean necesarias con una buena ventilación, ¿ya? Tal cual lo voy realizando,
Vamos a ir a dar otro ejemplo. A mí me acomoda este tipo de coordinación, ya cuando llevo los brazos hacia arriba, inhalo por la expansión del tórax, ¿ya? Si usted tiene otro tipo de coordinación, cuando baje, inhalo, lo puede hacer también, ¿ya? A la larga se puede ir acostumbrando y va a encontrar su mejor técnica para hacer los trabajos, ¿ya? Luego tenemos otro tipo de trabajo, vamos a ir abriendo un poco las piernas, ¿ya? Abrimos más las piernas. Y vamos a hacer una sentadilla hacia lateral. Abrimos los brazos y llevo sentadilla hacia lateral. Lo más abajo que puedas llegar y cambias al otro lado. Bien. Los glúteos atrás, sintiendo todo el peso de mi cuerpo acá, en el talón. Bien. Abajo. Abajo. Cambio de lado. Al centro. Abajo. Bien. Al centro. Abajo. Eso es. Muy bien. Para recuperar la postura, voy avanzando, recupero la postura de punta, y taco, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer tal vez un solo salto y recuperar la postura normal y rápidamente? Porque nuestra musculatura es como si fuera un elástico. Y si yo juego mucho con ese elástico, se me va a romper, se va a vencer. Pasa lo mismo con nuestra fibra muscular. Si yo después de hacer un trabajo fuerte o hacer una elongación fuerte también, hago un movimiento muy brusco, puede suceder que tenga alguna lesión a nivel muscular, ¿ya? No digo que sea así siempre, pero puede suceder. Así es que hay que prevenir siempre cualquier lesión, ¿ya? Seguimos, otro trabajo, otro ejercicio distinto. Vamos a trabajar ahora la zona media de nuestro cuerpo, la parte lumbar, la espalda baja, ¿ya? Y vamos a hacer un movimiento, vamos a sacar pecho, los glúteos van a ir hacia atrás, ¿ya? Voy a bajar y voy a avanzar hacia un lado y a subir, bajo en el centro y subo al otro lado, bajo hacia el centro y subo hacia el otro lado, ¿bien? La idea es que vayan trabajando las dos zonas, ¿ya? Las dos zonas de la espalda. Bien, los dos erectores de la columna, la parte de los lumbares. Y seguimos de lado, bien, a lado. Eso. Ahora, si usted tiene, tal vez, le podemos agregar un poco de dificultad, un kilo de algo que tengamos en la casa, un kilo de arroz, ya, que sea una botella con agua, y le agregamos un poco de peso. La tomamos acá en las manos y vamos de nuevo. Abajo. Movilizamos y levantamos. Abajo, movilizamos y levantamos. ¿Bien? Eso. Lo mismo, 10, 12 repeticiones, 5 series. ¿Bien? Trabajo lento, pausado. Usted va viendo cómo hace la seguidilla de estos trabajos, de estos ejercicios. Para captar bien la técnica, yo personalmente recomiendo que haga un trabajo pausado, lento, ¿ya? Con mecanizando el ejercicio, ¿ya? De esa manera vamos a poder realizar el trabajo bien hecho, con una buena técnica, y cada vez vamos a ir sacando de mejor manera el mismo ejercicio y tal vez ejercicios más difíciles que a primera vista resultan ser muy muy difíciles, pero ya avanzado el tiempo lo vamos sacando de mejor manera. Así que trabaje de manera lenta. ¿Bien? Bien. Recomendaciones de Miguel. Miguel, sacaste harto calor. Sí, permiso. Sí. Sí. Me imagino que ustedes en su casa también, si siguieron a la par a Miguel, están ahí acalorados, quemando ahí calorías. Calorías. ¿Qué partes ahí se queman más calorías? Las piernas, sobre todo, lo que trabajas hoy día. Bien, mira, a ver, trabajamos harto la zona media, ¿ya? Ya, como entre piernas claro, y... Claro, esta zona que se llama core, ¿ya? Que core. Son los músculos estabilizadores. Que está desde la zona media de nuestro cuerpo, ¿ya? Como guatita, espalda, piernas, glúteos, aductores, ¿ya? Eso es lo que trabajamos hoy día. Y si usted trabaja a la par mía, como dice Gio, claro, tal vez quedó igual que yo, sudado, ¿ya? Ahora, hidratarse. Claro, si tiene agüita, por favor, téngala siempre a su lado. Y una toalla de manos, que para mí, bueno, estas sudaderas son bastante... Tus toallas de manos. Buenas, claro.
Mira, esto es súper bueno porque así motivamos a la gente que en su casa no es necesario ir al gimnasio, de repente si es que no puede. En su casa puede ir implementando todos los ejercicios que miércoles a miércoles Miguel nos trae y hacer una rutina. Yo lo puedo hacer en la mañana un ratito, en la noche antes de dormirse, a lo mejor y dos, tres veces a la semana. Es muy similar a lo que acabo de hacer acá hoy día, ya una rutina de ejercicios en un gimnasio, le pueden hacer exactamente lo mismo. Elongamos acá, elongamos allá, esto de acá, también acá, y vamos a trabajar. Se pero suma ahí el cardio veces, nomás, que lo puede hacer en bicicleta, salir a dar una vuelta en bicicleta. Pero muchas veces cuando vamos al gimnasio, sin desmerecerlo ni nada, yo también he trabajado en gimnasio, trabajamos músculos que son paños más grandes. Ya no se trabaja en completo la musculatura de nuestro cuerpo, pero cuando trabajamos en funcional, que es lo que acabamos de hacer, trabajos en función al músculo y a las articulaciones, trabajamos esos músculos más pequeños, vamos trabajando al detalle, ¿ya? Y fortalecemos y coordinamos músculos pequeños y grandes, ¿ya? No así cuando vamos a un gimnasio, repito nuevamente, sin desmerecer los gimnasios. Si quiere, puede ir al gimnasio. Puede, igual hágalo, sí, por supuesto que sí, es una iniciación. Para llenarse energía. Sí, claro. A mí me pasó que me ayudó harto en el invierno, que yo ando medio bajoneado, donde el día así triste, todo frío, todo abrigado. Ir al gimnasio me hizo súper bien, sí, llenó de energía. Sí, claro que sí, es como una inyección de adrenalina, en serio, que hace muy bien hacer actividad física, ya sea ir a caminar a la plaza, ir al gimnasio, salir en bici, ir a la montaña, todo lo pueden hacer. Y es a su propio esfuerzo, ya, a sus propias características. Si usted no tiene las condiciones mía o de Gio, ya... Yo no tengo mucha condición física tampoco. Pero puede hacerlo igual. Yo trabajo con abuelitos en Frutillar y hacemos estos mismos ejercicios, lo hacemos a su ritmo. A su ritmo. A su ritmo, no al mío. Yo les doy las indicaciones solamente. Lo importante es moverse. Yo hago masaje, de repente la gente me dice, tengo dolor aquí, no sé qué, y le digo, mueva el músculo. Claro, mueva las articulaciones. Hágase masaje usted mismo también ahí, porque si uno lo tiene retenido, lo único que va a hacer es que todo quede más... se queda inmóvil, contraído. pierde la movilidad, claro va. Entonces la idea es mover, hacer eso. Todo ahí, lubrique las articulaciones. Claro, si nosotros no hacemos movimientos articulares, nuestras articulaciones se atrofian, se pegan y pierden movimiento. Entonces, como le explicaba hace días atrás, esto es igual que un mecánico con los fierros. Sí. La idea es siempre estar moviendo nuestro cuerpo para generar energía, para generar lubricación en nuestras articulaciones y ir manteniendo nuestra musculatura firme. A medida va avanzando la edad, sale en todos lados sale esta información, uno va perdiendo musculatura. Así es que tanto pequeños, más adultos y adultos mayores deben y pueden hacerlo. Excelente. Todo a su excelente medida. Muy bien, antes que nos despidamos, tú tienes algunos datitos así de algunas actividades físicas para Sí. La que tú haces, por ejemplo. Claro, lo primero es invitarlos a mi clase de CrossFit hoy miércoles 19:30 horas en la población Portal Osorno. 19:30, calle Pargua, avenida Pargua con Reloncaví. ¿Bien? Si nos ayudan ahí. Sí, ahí está la imagen, ahí está la imagen. Bien, ahí está la imagen, la dirección, los miércoles y viernes en Población Portal Osorno, en calle Bahía Pargua con Reloncaví. Y martes y jueves en Purranque, en la sede de la Villa Los Poetas, a las 19 horas igual. Eso, para la gente. Generando harta actividad física en de Purranque toda la zona. También hay ejercicio. Oye, que me da propaganda, no uses máquinas, conviértete en una. Así, tal cual. Tal cual. Bueno, tu eslogan. Sí. Siempre lo utilizaba eso de no usen máquina. Todo el mundo le dicen, oye, buena, ¿cómo estás máquina? Oye, no, en serio, convirtámonos en una verdadera máquina, pues hay que comenzar a trabajar de a poquito para eso, lento a paso seguro. Eso es. Y otra actividad más que tú tienes este viernes 15, ¿no es cierto? Sí, este viernes 15, todos con nuestro colega y amigo, todos con Andy, ya quien sufre una enfermedad muy grave, está muy complicado, tiene un asma muy severa y junto con Universidad Santo Tomás y los colegas de preparadores físicos vamos a estar ahí colaborando. Unos amigos, colegas también de Puerto Varas traen una clase de HIIT, ya que son ejercicios bastante fuertes, ¿sí? Es una hora de HIIT más dos horas de Zumba, ya con varios colegas también que van a estar ahí
con bailando y llevando a cabo la actividad de nuestro, a favor de nuestro colega Andy Rogel, una actividad solidaria a 1.500 pesos por persona, adulto, los niños también pagan 500. Es este día viernes 15 de 17 horas a 20 horas de la tarde. ¿Por dos luquitas puede ir usted con su hijo? Por dos luquitas voy con... Así es. Así es. Y paso el dato a los amigos que están por ahí y me conocen. Los quiero ver a todos allá. Por favor, vayan. ¿Ya? Gimnasio Yanquihue. En el gimnasio Yanquihue. Del Parque Cuarto Centenario. Así es. Y cualquier duda está ahí en el flyer. Más información pueden consultar por interno tal vez en mi propio Facebook o con el profesor Fabián Huerta, que es quien está coordinando toda esta actividad, profesor jefe de carrera de la carrera de preparadores físicos de Santo Tomás. Muy bien, Miguel, te agradecemos enormemente que hayas estado con muchas nosotros, gracias como a cada ustedes. Miércoles tú viajas para estar aquí con nosotros, así que te agradece doblemente el esfuerzo. Muchas gracias. Sobre todo cuando aquí vamos a estar. Hay algunos percances, igual estuviste con nosotros. Así que claro, muchas gracias por eso. Siempre vamos a estar tratando de compartir un momento agradable con ustedes aquí. Así es que muchas gracias a ustedes, a los que nos están viendo en la casa y comparten la actividad física tanto como yo mismo. Muy bien, nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles. No se olviden de hacer todos los ejercicios que nos dejó acá recomendado Miguel y que ya aprendió y a usted hacer en su casa. Que tengas una linda semana, un buen fin de semana, que salga súper bien el evento. Cuidado con el sol, chiquillos. A protegerse. A protegerse. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso. ¿Usted está pensando en galletitas de Navidad? ¿Se viene la Navidad? Vamos a tener de vuelta ahí la tentación. Después de hacer ejercicio, galletitas de Navidad. Pero no, ya estamos de regreso. Es muy, muy esperada por todos los vecinos de este sector. Comenzó producto de una conversa que tuvimos, ¿cierto?, con los residentes de acá del edificio Payagua, fundamentalmente, y logramos, ¿cierto?, parar un proyecto que lo financiamos con plata del municipio y hoy día, ¿cierto?, estamos haciendo la recepción final. Estamos ok con todo, ya sea el mobiliario urbano, el paisajismo, la infraestructura, ¿cierto?, de la plaza como tal y el juego de luces, ¿cierto?, que también quedó espectacular. Repartir mi grano de arena.
feroz animal. Voy a escapar de esta sociedad. Muchacho Fer, por tu jardín, bello aroma para tu nariz, florecerá la esperanza de caminar bajo el agua. Pasa llover por mi jardín, bello aroma para mi nariz, florecerá la esperanza de caminar bajo el agua. Muy bien, ya estamos de regreso, pasando un buen momento esta mañana tropical en nuestra ciudad. Estamos con Katy Duménez, quien es emprendedora de y tiene su emprendimiento llamado Cutral. ¿Cómo sí. estás, Katy? Bien. Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo estás con Cutral? Alrededor de un año y medio, ya. Más o menos. ¿Qué sí. tipo de preparaciones haces tú? Yo hago todo lo que es pastelería. La idea del emprendimiento era hacer preparaciones sin azúcar, sin gluten o especiales, vegetarianas, yeah. igual. Algo salado y dulce. Yeah. Pero trabajo con banquetería y pastelería en general. Y sí, y ahora por el momento... ¿Caíste un poco la tentación dulce? Sí. Bueno, y Katy nos viene a mostrar sus hermosas galletitas de Navidad, que... Bueno, no la podemos abrir, ¿la podemos abrir? ¿No? Sí, abrí. ¿Sí? ¿La podemos abrir? Mira, estas galletitas tienen una particularidad que traen sorpresa. Entonces, lo otro que de repente no sé si Katy está en alguna feria... ¿Ah? No sé si la puse. ¿No sabes si...? A ver, veamos. Vamos a ver, vamos. Bueno, la idea. Dale, otra sorpresa, vamos a ver. Es la otra. Es la otra. Esta casita se abre y. Sácala. Usted encuentra. No, no encontró no. sorpresa. ¿Viene o no viene con sorpresa? No, pero la idea es. La idea es que, bueno, usted le pide estas casitas lindas a la Katy. Y adentro vienen con galletitas normalmente, hoy no alcanzó a... O algunos que me la han pedido para niños y le ponen juguetitos adentro. Juguetitos adentro, mira. Esta es una galleta, se abre la casita, es como la casa de Hansel y Gretel, ¿no es cierto? Y estos diseños navideños, ¿tú también pues, estás haciendo talleres para niños? En las ferias que he ido, claro. Hago que los niños pinten su galletita y después echen mucho glaseado. Mucho glaseado. Y se las coman después, claro. Ya. Entonces, miren, aquí están estas galletitas navideñas, bastante novedosas, con su lindo techito que se abre. Y usted puede encontrar más galletitas adentro, pero esta vez ya las comimos. Ah. Y no también tienen estos, bueno, los diseños son variados, pero están estos niñitos. Hay veraniegos, ya que acá no hay Navidad con nieve. Navidad con nieve, claro. árbol de Navidad también te vi que tenías otra vez. Sí. ¿Y estos están en cuánto? En 500 pesos. En 500 pesos. ¿Y sí. la casita? 5.000. ¿Cómo te pueden ubicar para la gente que quiere adquirir estas galletitas de Navidad? Por el Facebook. ¿Ya? Tengo una página que se llama Cutral, que sale, es un circulito con una fogatita.
El fuego de la casa. El fuego de la olla. Que cutral significa fuego. Cutral significa fuego sí. En mapungún, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahí la ollerita siempre encendía para hacer cositas ricas. Claro. Para encender el fuego. Ahí está, bien. Niñitos, casitas. Chicas en bikini. Chicas en bikini, mira. ¿Y estas? No hay bueno. Vestidito. Ahí está. Y este, chicos en bikini, en traje, no, no en zunga. Está medio gordito para la zunga. Chicos en traje de baño. Se parece a uno que está por acá. En prensa, ¿no? Mentira, ya son bromas. Y casitas en tres dimensiones, en tres, como una 3D, ¿no es cierto? Ahora cuéntanos más o menos de qué están hechas las galletitas. Es a base de mantequilla. Ya. Sí, y tienen jengibre, clavo de olor y cardamomo. Las clásicas galletas de jengibre de Navidad. Sí. Y bueno, el glaseado que viene con decoración navideña. Okay. Ahora, si usted la quiere azúcar. Pedir, aquí adentro galletitas también para... Claro, para alrededor son más o menos unos 600 gramos la que viene rellena de... ¿Esta casa son 600 gramos son de galletas? Son más o menos 600 gramos de galletas. ¿Y esta para tener una idea de la diferencia? No las he pesado. 40, ¿no es cierto? Sí, son como 40 gramos más o menos. Sí, aproximadamente 40, 50 gramos. Oye, bueno, este emprendimiento, ¿cómo se te ocurrió? ¿Hace cuánto tiempo lo estás haciendo las galletas? Desde el año pasado. Ya. Sí, y para el Día de los Enamorados hago pajareras con dos pajaritos enamorados. ¿También? Sí. ¿Cómo de este estilo? Igual hice esta vez. Ya. Pero se las pelearon, ajá. Sí. Muy bien, entonces ahí usted puede entrar a Cutral en Facebook, en el fanpage, poner me gusta, ¿no es cierto? Un fanpage. ¿Sí? Y ahí novediar todas las cosas lindas y ricas que hace la Katy, que además de estas galletas de jengibre navideña, hace, por ejemplo, cuéntanos tú, torta. Sí, torta, como decía recién, sin azúcar, sin gluten y, bueno, a pedido del cliente. Ya. Si o algunos quieren con fondant, cositas así bonitas, por lo general me gusta la crema. Ya, con crema. No, sí, más clásico, pero también haces a pedido. Igual hago con fondant. Ya. Y ahí puede ser con gluten, sin gluten, según sí, el apellido. Según el cliente, claro. Pero la idea es como una pastelería más, un poquito alternativa, más natural para la gente. Claro. Que no pueda ahora, consumir. Claro, esto es un poco difícil, es una bajarle las calorías, pero es la idea. Oye, están muy bonitas las galletas. Una tentación navideña acompañada para los adultos por cola de mono, para los niños con jugo, ¿no es cierto? Así que mira, lo que encuentro más novedoso es que el techo se abre y acá adentro usted incluso le puede poner un regalito sorpresa a los niños. O bien pedirle a la Katy que le llene de galletitas también. Bueno, ya sabe ahí entonces fanpage Cutral. Usted solamente pone el me gusta, la vamos a dejar ordenadita de nuevo para que esta se vaya a la venta. O si los chiquillos acá alguien se le quiere comprar para su casita, está disponible. Invita a la gente que te revise, que te, no sé, porque se meta tu fanpage y que te hagan pedidos, hasta cuándo vas a estar haciendo entregas de galletas, cómo las entregas, dónde se pueden contactar contigo. Bueno, las entregas son hasta el 20. ¿Ya? Yo creo que voy a estar ya, ahí voy a parar de... De producir, sí. Y me pueden contactar por teléfono, no sé si se puede dar. ¿Sí? ¿Sí? Dale, ya, dale. El 9840-29780. Y en el Facebook que se llama Cutral o Katy Duménez, ya. Que ahí también está la información. Sí. Oye, ¿vas a estar en alguna feria de aquí a que sea la Navidad? No, solo hago pedidos por el momento. No, las ferias ahora no. ¿En la feria del que va a estar el Witch Bridge, no? No, no, no tengo un banquete. Ah, el banquete. Sí. ¿También haces banquetería? Hago banquetería, sí. Ya, pues promociones, se aprovechan. Sí. ¿Qué tipo de servicio entregas de banquetería? Cocina. ¿Cocina? Ya. Sí, y yo trabajo más lo que es el servicio de cocina y garzones. Ya. ¿Y eso de hasta cuántas personas, para qué tipo de evento? Eventos chicos por el momento, yeah. Sí, yeah. No, todavía no. ¿Como ya? ¿Matrimonios no? No, matrimonios no. ¿Bautizos? No. Sí, yo como bautizo esas cosas así, no más de 50, 60 personas. Ya. Yeah. ¿Y ahí ofrece banquetería completa? Sí, hago incluso, claro, la misma pastelería,
y todo lo que es cóctel. Claro. Sí, todo. Hay un buen dato de una emprendedora sornina, entonces, si usted necesita, sobre todo ahora fin de año que están haciendo tantas juntas de licenciatura y las juntas ahí de los compañeros de trabajo, de hacer el amigo secreto y todo eso, también ahí pueden hacer un servicio de banquetería. Y para los regalones de la casa y los que le encantan las cositas dulces, las galletas de Navidad, y estas casitas que son súper novedosas, o estas galletitas que vienen ahí con distintas decoraciones. Katy, muchas gracias por estar con nosotros. Vale, muchas gracias igual por la promoción. Entonces, Facebook, Cutral, ahí para que usted se comunique con Katy y pueda obtener una de estas exquisitas casitas, galletitas y todos los servicios de entrega de pastelería saludable, tortas y demás. Panadería y panadería. ¿No? Pancitos, tú también haces pancitos. Sí, los pancitos integrales. Integrales con granitos y sí. No sé, sésamo. Linaza, amapola, lo que se le pueda ocurrir. Bueno, nos vamos con todas estas tentaciones ahí, ya empezando con las delicias de estas fechas. La Navidad trae muchas cositas ricas, así que aquí a disfrutar. Nos vemos nosotros mañana. Gracias por la compañía, que tenga excelente día. Los esperamos a las 10 a disfrutar de este aire caribeño que nos está regalando el sur por estos días. Gracias por la compañía, chao, chao.